Vamos a comenzar la sección de Farmogal. Sí. Elena Medina, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Sergio? ¿Qué tal, Elena? Pues ¿cómo muy estamos? Bien. Hoy y vienes Jessica... bien acompañada. Hoy vengo bien acompañada. Exacta. Vengo por prácticamente mi mano derecha. Sí. Ella es técnica de Farmogal hace ya muchos años. La técnica para toda España. Y se llama Jessica Lavar. Muy bon bien. Dia. Un plaer estar aquí amb vosaltres. I podes posar una mica tot el que aconseguim amb aquest producte. Bueno, ja amb el primer dia ja ens vam impactar amb l'espuma aquella. Jo aún la tengo aquí en la cabeza. Bueno, pues yo pienso que hoy os va a sorprender un poquito más, lo que voy a hacer. Sí. O sea, cada día nos vas a traer como algo que... Sí, que por lo menos no lo habéis visto, no lo habéis pensado que pudiese pasar. Y creo que sí, que... Bueno, básicamente porque quiero que el público vea que lo que decimos es verdad. Totalmente. Eso es demostrándolo. Exactamente. Se ve la realidad. Exactamente. Entonces, ¿qué productos traes? Bueno, pues mira, hoy yo he cogido la crema que yo, que yo utilizo. La que tú utilizas habitualmente. Evidentemente, pues es una línea pues ya para pieles maduras, pues porque yo ya tengo una edad, y un tónico, el tónico que también me pongo. Entonces, nosotros Farmogal es un cosmético que lo que hablamos mucho y repetimos es que es un cosmético que no tiene tóxicos. Claro. ¿Vale? Que no es natural, porque a veces, ah, pero es natural. No, no es natural, tiene químicos, pero no tiene químicos tóxicos. Claro. Que es lo importante, porque a veces los químicos, la gente tiene mucho miedo y siempre lo repito también, nosotros somos químicos. Totalmente. ¿Vale? Nuestro cuerpo... O sea, son conservantes naturales. Sí, de hecho, más que conservantes naturales, Farmogal tiene un sistema de conservación. Ah, vale. No en vano, Farmogal... Por eso nos dijiste que los envases eran pequeños, que no claro, podían ser de claro, mira, capacidad, mira, nosotros etcétera. En cabina, en los centros Elena Medina, que trabajamos solamente con Farmogal, utilizamos esto, este tamaño, ¿de acuerdo? Entonces, efectivamente, tiene un sistema de conservación y lo que os iba a comentar, no en vano, tiene 15 patentes y 40 publicaciones científicas. Es un producto que no es de moda, que lleva 40 años en el mercado. Entonces, como siempre estamos, no lleva tóxicos, toxicidad cero, toxicidad cero. Hay gente que a lo mejor no se lo cree. Claro. Y yo vengo a demostrarlo hoy. Ah, genial. ¿Vale? A ver qué os parece. No, un día traes una zapatilla. Ahora trae tostadas. El día siguiente que traigas un caballo, pues un pony no sé. Por aquí, por el plato. Seguramente no sé, pero lo demuestra. No, que no es importante. Seguramente se me ocurrirá algo, porque con Farmogal tengo... Claro que sí. Lo que sí que voy a decir es que la gente que nos está viendo, que esto no lo haga en casa. Claro, claro. Porque yo esto lo hago porque es Farmogal. Con otro cosmético yo no me atrevería en la vida. ¿Vale? Si no me digas que te lo vas a comer. Te espérate, no te adelantes las cosas. Bueno, pues que nos explique por qué trae pan. No, no, es que me voy a quedar flipando. Flipando. Bueno, lo primero que quiero que veáis que es he traído mi crema. La tuya de casa. La mía de casa. Que la prueben además. Mira, ¿queréis una espatulita? Sí, tenemos una espatulita. Que la prueben. Que viene. Mira, qué bueno. Mira, esto mira, es buenísimo. Viene incorporada. Viene incorporada. Porque para Farmogal es importantísimo que no utilicen las manos. Claro, porque se contamina residuo. El producto. Claro. A veces, Jessica y yo, que esto lo vivimos mucho, cuando vemos que gente que mete los deditos en las redes sociales con la uña. Y pensamos, ¡ay! Pero la de bacterias, ¿cómo pueden hacer eso? Entonces, pues mira. Claro, a ver. Un poquito. Ya veréis que es una crema, una textura. Ay, me encanta el olor, ¿eh? ¿Crema de día o de noche? Esta es crema de día. La sí, aplicamos. Súper bien. Huele muy bien. Muy huele bien. Muy cómoda. Es una textura fluida. Sí. Se absorbe, míralo, rápidamente. Bien. ¿Sí? ¡Oh, qué olor! Sí, que no se te queda la mano pastosa. Pastosa, para nada, para nada. Me encanta. Te encanta. ¿A qué huele? Huele súper bien. A almendra, avellana. Bueno, tiene un poquito de vainilla. Un punto cítrico. Un punto cítrico. Huele muy bien. Y sus químicos no tóxicos. Vale. Bien. Fantástico. Entonces, habéis podido comprobar vosotros que es la crema. Sí, que sí, no es una, sí, sí, que no es una mantequilla de untar, no, no. ¿Eh? No, es no, la crema. No, no. No digas que tú desayunas esto. No, ¿eh? Ah. No, 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 Elena, no. No, porque, vamos a ver, tenemos que ser conscientes que esto que yo me voy a comer se va a quedar en el sistema digestivo y que no va a ir a la piel. No, claro. Yo con esto quiero demostrar que no, que es, no tóxico. Es tóxico.
Totalmente. ¿Vale? Hay muchos cosméticos que lo primero que te dicen es, apártalo de los niños, no se acerquen a los ojos. Que no se lo pongan en la boca. Pues, pero enseña la tostada, enseña la tostada. Mira, tostada, untada. Realmente con la crema. Lo habéis visto, sí, ¿eh? Sí, tanto. No hay trampa ni nada. Nada, nada. Vale, pues. Es maravilloso. Tranquilamente, claro. Claro, sabor no tiene, no, pues pero tiene sabes sabor, que no te va a hacer daño. Pues un poquito a los cítricos. Claro, al olor. Al olor, claro. O sea, no tiene sabor ni alcohol, como otras no, cremas. No, porque como no lleva nada de ello. Ahora lo voy a probar. Claro. Vale. ¡Qué gracia! Tú también probarás, ¿no? Sí, sí, bueno, claro. Anem a esmorzar a farmar. Jo també vull. Venga. Així, me l'escampo. Jessica, tu també, no? Bueno, un trosset, pues clar. Vinga, va. Ja, home. Ja, mira, un aperitivo. Clar. Aviam. Sap amb que olora. Exactament. Exactament. L'aromateràpia se queda impregnada. Sabe lo que huele. No está mal. Es como exótico. Que no es para comer lo que decimos. No, sería poco no, ético claro. Decir que comiendo la crema me va a mejorar la piel. No, no. No, no tiene nada que decimos, ver. Esto es el sistema digestivo. Es demostrar que no hay que no tiene química todo, mala, que es natural, que vale. Los niños si te comen la crema muy y bien. Se la ponen en las manos, no hay peligro. Esa preocupación de, tendría, es que un tóxico deberíamos ir de urgencia, un niño debería ir de urgencia de inmediato. Totalmente. Con esto, no. Entonces, mi tónico. ¿Tu tónico? Mi tónico. ¿También te lo vas a tomar? Un chupito. Ah, un chupito. Ay, Dios. Mirad qué textura. Un chupito. Oh, qué bien huele. Es un tónico que ya parece serum. Ya lleva un porcentaje de principio activo que ya hidrata. No lleva claro. Alcohol. Oh, es alucinante. ¿Vale? Qué bien. Cómo me gusta. Qué bien huele. Cómo me gusta que vosotras... Me encanta. Bien. Que vosotros sois neutrales. Porque además yo siempre soy... Tengo esa manía de... Oler. Claro. Las cremas, es la más de la parte emocional también. Claro, todo. Es importante. Y mira cómo te queda, Elena. Nada enganchoso, nada. Esto no lo tendríamos que poner cuando nos hemos lavado la cuando cara. Le he limpiado la cara, nunca con un agua micelar, porque ya sabéis lo que es un agua micelar. Pero antes o después de la crema hidratante. Es el previamente. Previamente, previo. Genial. Previo, ¿vale? Entonces. El tónico es fundamental porque al final es como el típico para los granitos y no, es muy importante para equilibrar ese pH y que funcionen las cremas. Es claro. Me da la risa porque digo, alucinante, o sea, claro. Ojalá muchas marcas, ojalá muchas marcas efectivamente, demostraran exactamente. Eso. O sea, que el señor micelar se tomara un micelar. Sí, sí. Yo de claro. Verdad, estas personas que van tan bien, qué maravilla, que es tan natural, que yo que se tomen un chupito. Mira, yo claro, a vuestra salud. Es maravillosa. A rosas, claro. A rosas. A rosas. Que, no, que es mejor un chupito de otra cosa. Hombre, claro, seguro, vale, de leche, seguro, de lo que sea. Exactamente. Pero yo lo que quería eso. Demostrar es que lo que decimos es verdad, que es un cosmético que no lleva tóxicos, cero toxicidad, no lleva silicona, no lleva derivados del petróleo y no lleva conservantes. ¿Y cómo funciona? Entonces, al margen que la olor, sí. Esto sí que es, que te puede gustar más o menos, son productos efectivos. Efectivos al 100%. Tengo que decir que la otra vez que estuvisteis aquí, cuando te fuiste, me dijo María, ¡ay, qué mona que nos ha dado unas muestras y tal! ¿Sí? Ah, sí, pues María, a mí no me han llegado esas muestras. Es cierto, tú estabas aquí dentro conmigo. Es cierto. Tú estabas aquí dentro conmigo. Pero María me dijo, no me lo puedo creer, que al día siguiente no tenía los granitos. Me lo ha dicho al entrar. ¿Te lo ha dicho al entrar? Sí, porque yo me he preocupado. Le he dicho, ¿qué tal? La verdad, dice, de verdad te digo que he notado una mejora. Sí, sí. Con una muestra. Imagínate un par o tres de días. Imagínate el continuo. Siempre, cada día, es un cosmético que cura, y lo decimos. Vamos a hablar hoy de manera también un poquillo rápida del masaje grooming. Sí, que es un masaje gomming. Hemos hablado de la seguridad, yo vengo a hablar de la eficacia. De la eficacia. Con gomming. Que, si me permites, yo te quiero hacer
una demo. I tant. Sí, sí. Pues perquè seria una meravella. ¿Quieres que m'aparti jo d'aquí i me voy allí? Sí, ¿te puedes quitar la chaqueta, Elena, por favor? Sí, tanto. Mira, demos el cambio de sillas, mira. Me voy a poner bien. Vente por aquí si quieres. Porque se me estaba yendo de lado. Y digo, ay, espera. Yo me voy con Elena. Yo me pongo por aquí con ella y os voy explicando. Genial. Así es un masaje reafirmante que no es como otros que puede durar ese efecto flash y ya. Me saco solo una manga porque tengo la mira que te ayudo micro y todo. Entonces no es algo que sea únicamente efecto flash, sino que perdura en el tiempo. Es algo progresivo. Vamos a decir que grooming es un efecto lifting instantáneo, digamos. Instantáneo. Además, a nivel facial, corporal, incluso el de senos, que es único en el mundo, tiene una patente. Y nadie lo tiene. Ay, por Dios, y es muy efectivo. Por todo el cuerpo, que me suba todo para arriba. Entonces, mira, Elena, tú te vas a apoyar en mi brazo, así, ¿así? Bien cómoda. ¿Sí? Y vamos a ver cómo va adheriendo de forma progresiva. ¿Qué conseguimos? Estimular a nivel interno la creación de colágeno y elastina. Uh-huh. Que ya sabéis que son esas fibras que nos ayudan a mantener la piel joven y elástica. Uh-huh. Porque con la gravedad lo que va pasando es que la piel se va aplanando, las capas superficiales se van chafando. Y eso provoca que esté obstruyendo un líquido que está entre las células y eso pues, no nos ayuda en nada. Entonces, ¿ves que va adheriendo? ¿Así? ¿Vas notando? Sí, vas notando cómo va pegando cada vez más, ¿verdad? Claro. Claro, esto drena. Lo vemos ahí en pantalla, drena ¿eh? Una barbaridad. ¿Drena? Fijaos uy, cómo pues, se drena, va moviendo, drena. ¿Eh? Uy, se mueve todo. Entonces, ya nos obliga a cambiar la maniobra poco a poco. Ajá. Entonces, esto la problemática de los brazos, que es una de las mayores que tenemos en el, claro. el sector de la estética. Una problemática importante. Claro. Entonces vamos drenando y vamos mejorando también lo que es la piel. Ay, Dios. ¿Y esto en la cara también? Sí, sí. Y en cuello. Los senos. Piensa que tenemos la patente en el abdomen. ¿Cuánto tenéis abierta en Barcelona? ¿Ya la tenéis? No, estamos... Es que... Ay, bueno, cuesta abrir una tienda, ¿eh? Cuesta. Cuesta abrir bueno, es un centro. Centro. Sí, bueno, cuesta. Un centro, porque, sí, pero cuesta. Lo deberían hacer más fácil. Sí, yo estoy contigo, Sergi. ¿No? Sergi, vas a notar la activación y a la cara notas una calor focalizada que al final brutal. Es trabajo. Es totalmente. Trabajo. Sí, sí. No, això és un tractament de cabina, ¿eh? De ca... això és un tractament de cabina, ¿eh? Clar, això després no està... feu... Clar, la crema domiciliària, però en aquest cas això fem a cabina. Clar. Per professionals, ¿eh? Tendrás que, ventosa, ¿no? Sí. Mira, y tendrás que ir notando, Elena, ese movimiento a nivel interno de sangre. Tú piensas que donde haya un movimiento de sangre hay un movimiento de oxígeno, claro. que al final las células es lo que se alimentan. Claro. Entonces tú irás viendo, al paso del ratito, tú irás viendo cómo eso fluye y vas a ir notando esa microcirculación mejorada. ¿Veus que es fica en vermellet? Sí. S'estem fent una activació important d'aquesta microcirculació que parlava l'Helena. Ah, molt bé. Això ens ajuda a portar també nutrients, oxigen, al seu lloc. O sigui, aquesta seria una demo perquè vegis l'adherència. Si imagineu el pit, que sempre ho mesurem. Fiquem un din a 4, ho fiquem a la paret i mesurem el mur. En sèrio? I a l'acabar ho tornem a fer. Sempre puja 2 centímetres. Sempre. Lògicament, no progressivament sempre. A cada sessió, sinó que mantenim no, clar, clar. 2 centímetres. Només amb aplicar aquestes... El pit, sí, és tot un tractament. Ella ha hecho lo que és la part del gomil. Però tot ajuda, pero, no? Claro. Evidentment. Reforzado pero con un tratamiento. Claro, con el tratamiento. Manopla, amb una, ficaem una mica d'aigua, perquè vegis lo fàcil que és de treure. Ah, sí, si puc agafar, agafen, mira, sí, agafen aquesta la meva mateixa. Aquesta. Ui, mira. Sí. Sí. Del revés, del revés, exacte. Aquí. Ui, que te'n mulles tu. Aquí amb l'aigua. Però ja veuràs que surt amb res. Que passem. Està banyant. Clar, perquè després t'ho has de passar. Després, per exemple, si jo vaig al centre em feu això, que m'has de dutxar? No, t'ho traiem amb aigua perquè es desfà. Ah, m'ho traieu vosaltres amb aigua. Al final són sucres, és un sucre molt estudiat que permet fer aquesta maniobra progressiva d'adherència. Esto no haces chupito, ¿no? Esto no. No, no, porque... No porque te enganxarías. Claro, són sucres al final. Se podria comer igual. Se podria comer igual. Llavors la pell ja la veus molta més luminosa, molt més tersa, més elàstica. Muy bien. Que repito, no es la función. Quina passió. No hay que comerse los productos. Sí, Sergi. Pero no, no, exacto, nosotros lo hemos hecho como demostración. Como demostración para la toxicidad, para demostrar que es toxicidad cero. Mira, mira la textura. ¿Et notes, Elena? ¿Tu notes? Súper suau, muy suave. Claro. I sí, se ve la rojez. Claro, clar, i noto una escalfor interna, que al final això és una prova. Això és una prova, imagina't. Fer tota la part, marquem la mandíbula. D'aquí.
Això també? Sí, molt important. Drenem molt. Per tant, gent que tingui una problemàtica de bosses d'ulls, de doble menton, etc., millora una barbaritat. Ja amb una sessió, que és una hora, ja veuen un canvi important, eh? Fent foto i vull dir que és algo visual. Abans i després. Sí, sí que és progressiu, sempre. Que és el que més vull fer jo, aquest intenció de que s'entengui que és algo que perdura i va millorant, va curant, com bé sí, diu l'Helena. Mantindre-ho, no? Clar, al principi és treballar-ho i després, claro. És mantenerlo. Sí, és important ese mantenimiento. Al final, nosotros nos envejecemos continuamente, segundo a segundo. Pues también tienes que contrarrestar ese envejecimiento. Claro, pero Farmogal es un producto y son tratamientos muy agradables, que no tiene que ser como una pesadez para el cliente, claro. Sino al contrario. Cuando se hace en el gomín, en las piernas, por ejemplo, pues salen con una ligereza en las piernas y de inmediato ya nos lo dicen, wow, he entrado con una pesadez, qué bien, qué tal. Entonces, utilizar este producto, todos los tratamientos es una mejora inmediata. Qué maravilla. Pues os agradecemos mucho vuestra asistencia hoy en el programa. Os volveremos a tener de aquí 2 semanitas. Sí. En este tiempo la gente se puede informar en Centros Elena Medina. ¿Me permites una cosa, Sergio? Sí. Vale. ¿Qué os parece a vosotros? Sí. Si las personas que nos han visto y quieren probar el tratamiento, lo podemos hacer gratuito. ¿Por qué? Por lo menos las primeras llamadas. Las 15, 20 primeras llamadas. Sí. Porque estamos tan seguras del resultado que no nos importa hacerlo gratis. ¿Te parece, Sergio? Venga, pues venga. Pues el lunes. A la gent de casa, ¿eh? Dilluns o ara? No, dilluns, sí, no? Sí. ¿O bueno, quan? Ho podem fer. Bueno, la gent pot trucar. Sí? Què telèfon? A Centros Elena Medina. Vale, Centros Elena Medina, ho veiem aquí a la pantalla. I que diguen, no? I que diguen de sense control. Exacte. I les primeres llamades... Les primeres 20 llamades, el tratamiento serà gratuït de lo que ellos necessiten. O per Instagram, també, si voleu. O per Instagram, os siguen i os diguen, oye, que os he visto en sense control. Genial. Perfecto. I nos etiqueten. Estupendo, muy bien. Doncs estarem atents. Gràcies, Helena. Gràcies, Jessica. A vosotros, un placer. I ara sabem quan abran en Barcelona. Sí, no te preocupes. T'avisarà. Però nosaltres ens anem ara fins a Pretty Woman, que ens visita a Barcelona. Doncs bé, al sense control també serem testimonis. Anem a veure una de les escenes més importants de la pel·lícula i ara tornem amb el musical.